¿Qué tal, amigos de M Collector Top? Espero y estén todos bien. Miren nada más, encontré dos huevitos de Kinder Sorpresa, algo maltratados, pero los encontré. Todavía no llegan a mi ciudad, andaba de vacaciones por allá, encontré solamente dos. Fue lo único que encontré. Todavía sigo esperando que lleguen a mi ciudad los de dinosaurios para tener esa colección que me agrada, esta colección de dinosaurios. Solamente tengo uno y este me había salido en un Kinder Joy en el 2021, al parecer, que me salió. Y es este estegosaurio que trae aquí el fósil. Su fósil, la forma del estegosaurio. Y lo que viene siendo el dinosaurio es plástico, este es como cartoncito, pero no se maltrata. Ya lo tenía ahí guardado y no se maltrata para nada. Vamos a ver en esos dos cuáles nos salen. Al parecer la colección creo que son 7, son dinosaurios que han salido anteriormente en el 2017. Creo que salieron los Baby Dinosaurio, creo que ahí son 2. Y luego estos que son del 2021, hay 3, o sea, ahí van 5. Y la colección creo que consta de 7. Pero vamos a abrir esos dos, espero que salgan distintos, que no vaya a salir el estegosaurio, ¿eh? Con la suerte que tengo, capaz de que salgan esos dos. Pero bueno, acompáñanos en este video y empezamos. Muy bien, empezaremos abriendo este que está aquí arriba. Vamos a ver cuál es el que nos sale. Miren, miren, viene aquí donde dice una sorpresa de dinosaurios en color café. Eso los he andado buscando y que no encuentro. Pues bueno, ya tenemos el primero aquí. Vamos a abrir a ver cuál es el que nos sale. Y viene siendo esta ave. Esta ave creo que sí es una que... Esta ave es una Archaeopteryx. Archaeopteryx, así se dirá. No sé, no sé cómo se pronuncie. Pero miren, así es como salen en los Kinder Joy esta presentación. Es como venían. Y aquí vienen cómo armarlo. De hecho, lo que es la parte del fósil, también trae la parte del fósil. Probablemente sea el compañero del estegosaurio, lo más seguro, porque trae su fósil aquí en la parte de abajo. Ustedes le ponen una hoja aquí arriba, la rayan y se va a marcar lo que viene siendo la figurita esa que tenemos ahí. Muy bien, vamos a ponerlo. Esta es la base. Este, vamos a ver, su código es VV238, si es del 2020, creo que es de los tres dinosaurios que salieron en el 2020, es este. Archaeopteryx, creo que así se pronuncia, pero ustedes me pueden corregir. Y el estegosaurio, la parejita, nos faltaría uno para tener esos tres. Vamos a quitarle las alas a esto, es cartoncito. Es como salieron, como tipo cartón. Pero sí es resistente. Yo pensé que se iba a hacer feo rápido. Miren, ahí el estegosaurio está todo bien. Este no sé qué sea, hace una alita. Este puede ser lo de la cola. Pero vamos a quitarlo. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es poner las alas en esta partecita de aquí. Vamos a ponerlas. Aquí trae una entradita. Ahí entra muy bien. Y luego este ya entra aquí. Esto lo de su colita. Vamos a ver cómo viene aquí. Esto... Ok, esto va a ir aquí en esta parte. Por aquí entra. Y en su cabecita va este. Como si fuera ahí un como los gallos lo que traen.
Así es como queda, miren nada más, qué bonita, qué bonito este dinosaurio, es un ave, probablemente sea la Archaeopteryx. Las alas, como se ven. Este hay que acomodarlo un poquito más hacia allá. Ay, mero. Muchas veces es bueno, si estos se salen, aunque no se sale aquí, pegarlas. Si ya lo quieres tener fijo. Y esto nosotros lo pondríamos aquí en esta parte como la basecita. Y qué genial, hasta parece el correcamino, pero ya con estas alas ya no tanto. Y miren, este es el esqueleto. Y esta viene siendo el ave que nos está tocando, que probablemente sea la que les estoy diciendo, la Archaeopteryx, pero no estoy 100% seguro. Muy bien, vamos por el siguiente. Antes de abrir el otro, miren, este es el del estegosaurio, su código es el VV225, que es al parecer 2020, y este código de esta ave es el VV238. Entonces ya llevamos esos dos, vamos a ver el siguiente, espero que sea uno distinto, así ya llevaríamos tres. Vamos a ver cuál nos sale. Si nos sale el tercero de esto, completamos los tres, las tres figuritas que salió en ese año. Y si nos sale un bebé, qué genial, ¿eh? un bebé dinosaurio. Este aquí, esta está padre el ave, ¿eh? Este anda buscando aquí el estegosaurio. Ahí está, vamos a ver qué sale. Vámonos, vamos, que sea el siguiente, uno distinto. Y si es uno distinto, ¿eh? es un bebé dinosaurio. Vamos a ver cuál es el que sale. Y viene siendo el código VT085A. Creo que estos son del 2017. Por eso es este código VT085A. Y es este bebé dinosaurio. Y este es un Triceratops. El bebé Triceratops. Vamos a ver cómo armarlos. Primero lo que es el dinosaurio. Y luego después lo metemos en el cascarón. Muy bien. Un color que es como un color cafecito, rojizo. Este es un bebé Triceratops. Miren cómo se ve. Pero este bebé lo vamos a meter en su cascarón. Entonces este va a salir por aquí. Ahí está. Y este entra aquí. Ahí va. Y miren, ahí está el bebé Triceratops en su cascarón. La basecita como si fuera zacate. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí están los tres dinosaurios. Ya llevamos tres, ¿eh? Creo que son siete la colección. O sean siete o ocho por ahí. Nos faltarían. Si es que son siete, nos faltan cuatro. Solamente hay que esperar que lleguen, pues, los demás dinosaurios a mi ciudad. O sea, los demás, solamente falta que lleguen los Kinder Sorpresa de Dinosaurios a mi ciudad. Y si no, cuando salgo fuera ahí los ando buscando a ver si encuentro. Y pues encontramos solamente dos. Muy bien, espero que les haya agradado este video mostrándole estos dos Kinder Sorpresa de Dinosaurios. No sé si ustedes ya la completaron, ya tienen como dos meses aquí en México.
Salieron como en mayo, al parecer, o en abril, ya no recuerdo, pero he visto que unos hay en los grupos de Kinder Sorpresa que ya completaron su colección. Así que bueno, estamos en busca de Kinder Sorpresa y encontrando, va a haber la segunda parte tratando de completar esta colección. Muy bien, hoy es dominguito de saludos y primeramente van los saludos para los miembros, para Javier Omar, para Transmisiones Automáticas, para Ever 1392, para Armando Transmisiones. Y quiero decirles una cosa, ya andamos en los 5900 suscriptores, estamos a 100 para llegar a los 6000 y se va a venir el sorteo. Voy a empezar a poner algunas cositas ahí para que vean fotos de lo que se va a ir sorteando, de lo que he ido juntando. Y bien, ya saben que por 19 pesos pueden ser miembros del canal y participar para más posibilidades de llevarse lo que estamos sorteando, porque los anoto un poquito más veces, participan un poquito más. Muy bien, pero todo es de suerte, ya saben, todo es de suerte, pero a fuerza los miembros se llevan algo que ellos son los que escogen y luego ya para todos, pero los miembros participan dos veces más. Muy bien, para el amigo Alan Otoniel, para Josué, para Vitrox, también para Jugando Videojuegos, también para Fallen Car, otro saludo más para nuestro amigo Raúl Migal de España, para H Collects, que es Iram, otro saludo más para Country México, un saludo para cada uno de ustedes. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.